¿La has puesto bien? No, te la has puesto bien. ¿Por qué? ¿Casco? ¿Por qué está al revés? No, coño. ¿Ya está grabando? Sí. Pues se me han quedado las orejas dobladas, ¿eh? ¿Eso qué es? Estos son unos apuntes que me he hecho yo de los mensajes que han enviado, que han sido muchos y algunos me han hecho mucha gracia. Quería mandar un saludo a él, Omar. También decirle a Oscar Moreno que lo prometido es deuda y me ha prometido chuches. Bueno, ¿qué te parece? Diciendo, ¿no? Por el camino, si ¿Tú no? te crees que yo voy a poder leer? Tienes que decir quién te ha convertido del todo. Pues mira, lo voy a decir ya. Rap Sant Mix. Que me dice que cuando lo pienso hacer, cuando tenga 78 años, pues es verdad. Pues ya está, pues venga, ya venga. Pues este, no sabrá ni que me dirijo a él, porque no lo digo bien. Bueno, arranca tú la moto, vamos. Sí, claro. Tienes que girar la llave. ¿Para dónde? Para allá. Y ahora tienes que apretar aquí. ¡Uy, coño! ¿Pero yo dónde me siento? ¿En eso? Pero si esto... Si yo ahí no quepo. Bueno, que muchas gracias a todos los que me habéis puesto el purgacito. Es que esta moto no es como la otra, no tiene asiento, no te puedes agarrar, hace mucho ruido. No te metas entre los coches, por favor. No es coña, ¿eh? No es coña, no sabéis lo mal que lo paso. Lo paso mal cuando me quedo en casa y se va él. Ahora ya, yo os agradeceré que me pongáis muchísimos pulgarcitos, pero no me vuelvo a subir, ¿eh? Carmen Barrios, también me acuerdo, que me dijo que sin mí no había canal. Muchas gracias. Despacito. A 80. Está la señal de 80. ¡Ay, ay! Camión, ¿por qué te sueltas? Agarra con las dos manos, coge con las dos, ¡ah! Coge con las dos manos la moto. Y la curva, y la curva, y la curva es. Pero... ¿Qué? No mires para atrás. Va a llover, va a llover. Que no te sueltes. Que no mires para atrás. No, 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 no. No se paga con dinero el sufrimiento de la madre de un motero. Ahora voy a rapear. Ahora en serio, se va a hacer de noche, ¿eh? ¿Qué se va a hacer? Que no mires para atrás. ¿Qué se va a hacer de noche? Nos podíamos dar la vuelta. Yo creo que como experimento ya está bien. Vale, ahora llegamos y damos la vuelta. Vale, ¿a dónde llegamos? Mira, yo si pudiera, ojalá que vendiera la moto. ¿Alguno de vosotros quiere la moto? Comprársela, por favor. Esta es preciosa, muy cómoda. Va muy bien. Hace un ruido fenomenal. Es una maravilla de moto. ¿Alguien la quiere? Sí, yo estoy en casa. Y cuando se aproxima ya le oigo el ruido este que hace. Digo, ya viene. Yo no sé si estamos dando ya la vuelta, pero yo creo que nos estamos yendo cada vez más lejos, Y ahora en serio hay nubes y se va a hacer de noche. ¿Aquí nos damos la vuelta? Pues no, sigue para adelante. Ahora yo creo que sí. Ahora ya sí que nos damos la vuelta, ¿no? Joder, todavía no, me cago en la... ¿Vas a parar? ¿Vas a parar? Sí. Pues como me baje ya no me subo, fíjate. Que como me baje ya no me subo. Ah, ya puedes bajar. ¿Cómo? ¿Cómo que puedo? ¿Para qué lado? Pues para que te llamas cómodo. ¿Dónde está el tubo de escape que ya me quemé una vez con la otra? Ahí, pues por ahí, ¿no? Entonces por el otro lado. Ay, que no me aguantan las piernas. Ay. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mal, porque corres mucho. No corro. No. ¿Ves yo a esto? ¿A cómo vas ahora? ¿A 20, 30? A mí me gusta así. Chano y se van viendo las cosas, eso es lo que me gusta, pero deprisa no. Ahora cuando llegue a casa, si Dios quiere que sea ya, bueno, pronto no, porque no quiero que corra, me tome mi cafecito con leche, me pongo mi pijama y me quedo en la gloria. Pero mejor estaría, porque ahora otra vez va a coger la moto y se va otra vez a entrenar o yo que sé a dónde se va. Yo digo una cosa, vamos a ver. Yo entiendo que os gusten mucho las motos, lo entiendo. Pero no podéis usarlas solamente cuando es necesario. Es necesario para ir a trabajar, o para ir a estudiar, o para hacer un recado. Y punto. ¿Qué? ¡Uy, un avión! Mira qué guapo. ¡Wala! Pero eso, usarla para eso. Y siempre despacio. Pero todo el día. Hace poco que se fue a Andorra. Luego, ayer mismo que me voy a Granollers, que me voy a las Chimbambas, que me voy solamente por dar un paseo. Es que no le veo la gracia y tenerme a mí en vilo todos los días. Un día, pedazo de montón de esto que alto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué opinas de los balenes? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? ¿De los badenes? Sí. Pues que son muy altos. Son muy altos. ¿Qué más? Lo hacen para que la gente no corra. Entonces pues por eso me parece bien. Pero es que hay un montonazo. Y hasta estos que se ven... Uy, hasta estos que se ven pequeñitos, pues te fastidian. Pero claro, así más despacio. Mira, otro, un montonazo. por casa pusieron unos tan altos que raspaban los bajos de los coches cuando bajaban. Los tuvieron que quitar y volver a poner de nuevo. ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer por mí? ¿Cómo que qué voy a hacer por mí? Algo tendrás que hacer en compensación, ¿no? Recoges tu habitación. Recoges tu habitación. Está recogida. Mentira. Quiero muchos pulgarcitos. 10.000. Bueno, ya nos vamos a meter en la ronda. Y ya pronto estaremos en casa. Así que me despido de todos vosotros. Espero que os haya hecho gracia la ruta. Y que me pongáis muchos pulgarcitos para arriba, claro. ¿Vale? Y un saludo para todos.